Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chris por aquí, hoy con mi reseña del EP debut de Grey Chameleon. Ayer hice una votación por Instagram y ustedes pidieron que hiciera una reseña, así que eso es lo que voy a hacer hoy, supongo. Como algunos lo saben, Grey es un dúo de música electrónica compuesto por Mike y Kyle Trewartas. Sí, son hermanos. Probablemente los conozcas por algunos de sus remixes, al menos así yo los conocí a ellos. Si no me equivoco, fue por los remixes que le hicieron a Seth que realmente me interesé por ellos. El remix de Papercut, ese remix de verdad le dio una vuelta entera a la canción original de Seth, de verdad me pareció súper increíble. Y también está el remix de Disarm You de Cascade. El que le hicieron fue... ¡Wow! De verdad, Grey, con sus remixes, se lucen bastante. Si no han escuchado sus remixes, deberían ir a escucharlos porque... Como sea, el punto es que son súper conocidos por sus remixes, porque cada vez que hacen uno o sacan uno, es como que... ¡Holy shit! Transforman la canción por completo. De verdad, eso es lo que debería ser un remix. Ahora, también puede que pase que los conozcas por su primer single, que fue Starving con Hailee Steinfeld y Seth. La canción es buena, pero no se siente como si fuera una canción de Grey. Pudieses escucharla y pensar, hey, esto es cualquiera menos Grey. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que sus canciones originales nunca están al nivel de sus remixes. Adrenaline con Seth, esa la dejo pasar debajo del radar, porque de verdad fusionaron muy bien sus estilos. Y I Miss You con Bahari en verdad está muy cool, es creo que una de mis favoritas de este año. Sin embargo, hay que aceptar que sus canciones originales quedan un poco bajo comparado a los remixes que han hecho. Así que cuando llegó el EP estaba como que inseguro de qué iba a escuchar. No estaba seguro si iba a ser bueno o malo, si iba a ser super pop, si iba a ser EDM. El primer single que sacaron para Chameleon fue Crime con Scott. Es fácil de digerir, es pegajosa, tiene ese vocoder en las vocales que queda increíble. Se nota que creo que sacaron esa idea de Seth, porque pueden notar que muchas de las cosas que ellos hacen tienen influencias de Seth. Por ejemplo, la complejidad en todo. Sí, yo creo que la complejidad es lo que más se... Sí, yo creo que la complejidad es el mejor ejemplo. Puedo llamar eso un ejemplo. Pero bueno, como dije, la canción Crime es bastante fácil de digerir. Y saben, pensé que todo el álbum iba a ser así. Iba a ser como que canciones EDM pop. Nada complicado, simplemente, hey, esto, Starving, I Miss You, Crime. Pero wow, holy shit, me equivoqué. El EP tiene fuerza, hay complejidad y tiene emociones. Chameleon comienza con el track con el que se titula el EP. EP. Uy, de verdad viene siendo muy especial. Me gustan los elementos que tiene de Seth, me gusta la atmósfera que crea, las vocales son muy buenas, la letra también es muy buena. El drop sí se acerca a sus remixes, entonces se puede decir que está a un muy buen nivel. Luego de Chameleon transiciona a Crime. Con eso quiero decir que hay una mezcla de la canción Chameleon con Crime. Y ya saben lo que opino de Crime, es muy buena. Después, el tercer track viene siendo Wings Clipped con Avril Lavigne. Así se pronuncia, ¿verdad? Y Anthony Green. La colaboración es brutal, es súper ingeniosa. Y es la combinación perfecta porque esta canción combina el rock alternativo con el EDM. Es una de mis favoritas del EP. Y aunque sea mi favorita, hay cosas que pudieron haber quedado mejor. La primera parte es Avril Lavigne, luego viene un drop, después viene Anthony Green, viene el último drop y termina y transiciona a Room 101. Hubiese sido muy interesante que cambiaran el segundo drop para que se ajustara más a Anthony Green. De alguna manera que no hubiese sido simplemente un copy-paste con algunos pequeños cambios ahí, saben, que fuese algo distinto, eso me hubiese gustado bastante. También hubiera sido súper interesante que pusieran a Anthony Green y Avril cantando al mismo tiempo o haciendo como que un dueto, algo así, al final. O al menos que cantaran juntos en el coro, simplemente... Siento que eso pudo haber sido mejor. Igual sigue siendo mi favorita del EP y sigue siendo lo que es. Una canción increíble. Luego esa canción transiciona a Room 101, igual como Chameleon hizo a Crime. La canción es super chill, no tiene drops ni nada así. Es simplemente como que Grey diciendo, miren, la música electrónica no solamente se trata de drops y de fuerza y de fiesta. También pueden haber emociones, también puede ser artístico, puede tener... estos elementos, ni sé cómo los llamaría. El punto es que yo siento que Grey intentó decir eso en esa canción. Y es muy cool que al final haya como que un drop corto de 10, 15 segundos. Entonces claro, impacta full porque toda la canción viene estando como que en una onda y de repente ¡pum! Salta un drop. Y sí, es muy bueno, pero no siento tampoco que sea increíble ni nada así como que súper fuerte. En el sentido del coño, vamos a poner de ejemplo Sea of Voices de Porter Robinson. Toda la canción viene estando en un nivel
nivel y cuando llega ese drop, de verdad pega, es inesperado, es como que wow. O puedo poner de nuevo de ejemplo otra canción de Porter Robinson que viene siendo su remix a Nero. No sé si se pronuncia así, pero ya lo hice. Sí, la canción tiene drops y es a propósito que tiene drops, pero es como que la canción está aquí y de repente está aquí. Y eso es a lo que me refiero, quizás pudo haber quedado mejor. Quizás pudieron haberle agregado más fuerza. Pudo haber sido otra cosa. Pero igual, está muy bien, lo dejo pasar y no quita el hecho de que la canción sea muy buena. Y finalmente, esa canción transiciona a These Roots con Stephen. Creo que es una de las canciones más sobrevaloradas del EP. No tengo mucho que decir de ella, viene siendo un track de Gray con Stephen. Me gusta bastante la guitarra, me gustan las vocales, me gustan todos los elementos que hay y la producción está impecable. Simplemente siento que está siendo sobrevalorada, es una canción buena, pero no es tampoco de otro mundo. Pero bueno, si es tu favorita del EP, no hay problema, simplemente estoy diciendo que está siendo sobrevalorada. Ahora, el veredicto. En general, el álbum está súper bueno. Tiene cosas que pudieron haber hecho mejor, eso no se puede dudar. Pero de verdad, es lo que es un EP debut de calidad. Es excelente, me gusta mucho y probablemente lo siga escuchando. Le doy un sólido 8 de 10. De verdad estoy muy feliz del resultado final y del trabajo de Gray. Abajo en la descripción les voy a dejar todas las canciones del EP en orden. No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle a la campanita y cuéntenme qué otra reseña debería hacer o qué más debería hacer en el canal. Ah, y si quieren escuchar mi nueva canción también la voy a dejar abajo en la descripción. Es el último link, lo voy a poner así de fácil. Entonces bueno, goodbye.